Señor, esas jóvenes señoritas de ahí abajo parecen extremadamente vivas. Todavía no han realizado movimientos inadecuados, pero quizá podría hablar con ellas, comprobar que sus intenciones son civilizadas. ¿Alguna idea de qué hacen esas dos aquí arriba? Solo que parecen tener algún interés personal en acceder al refugio. Una parecía bastante perturbada cuando les dije que no iba a ocurrir, pero no tengo claro que me creyera. Por cómo hablas, parece que crees que traman algo. Llevo haciendo guardia el tiempo suficiente como para haber aprendido que, fuera del refugio, la gente no siempre busca lo mejor para uno. Siento decirlo, pero es la verdad. ¿Qué ha estado pasando aquí fuera? Hasta hace poco ha estado todo muy tranquilo. He guardado mi puesto, he saludado a los últimos en salir del refugio y he disfrutado del esplendor natural de Apalachia. Pero muy recientemente, parece que la gente ha regresado a Apalachia. Esas dos y muchos más, de los que no salen de un refugio, ¿comprende? Es todo muy preocupante. ¿Quién sabe qué estarán tramando? ¿Has visto a la supervisora? Pues sí, pero ha pasado ya algún tiempo. Pero es una mujer muy capaz. Seguro que se encuentra bien. Debería ponerme en camino. Tenga cuidado ahí fuera, señor. Para los moradores del refugio 76. Habla vuestra supervisora. Tenemos que hablar cara a cara. Os he echado de menos a todos, pero no se trata solo de una reunión. Tenemos trabajo que hacer. Estaré esperando en Saturn. Atención, habitantes de Apalachia. Soy la paladín Ramani de la Hermandad del Acero, emitiendo desde Fuerte Atlas. Ya no os encontráis solos frente al yermo. La hermandad ha regresado. Nuestra misión es ayudaros a llevar una vida mejor, más segura y libre de los peligros que surgieron tras la Gran Guerra. Si necesitáis ayuda, o si queréis uniros a nuestra causa, buscadnos en Fuerte Atlas. Ha llegado un nuevo amanecer a Apalachia. Construid el futuro con nosotros, Ramani Corto. Ok. Atención, habitantes de Apalachia. Soy la paladín. Hola, gente. Soy Jeff Nakamura, de los Protectores. Tenemos un campamento en Flatwoods y ofrecemos suministros, tratamiento médico y entrenamiento de supervivencia para quien lo necesite. Buscadnos en la iglesia de enfrente de la taberna de Flatwoods. Y si podéis ayudar alguna vez de forma voluntaria, mejor. Este mensaje se repetirá. Vale. Tiene que haber una forma de entrar. Espera. ¿Vienes de un refugio? ¡Hola! Vaya, vaya. Soy una amiga, no una amenaza. Solo tenía unas preguntas que hacerte. Vienes del refugio, ¿verdad? Creí que estaba vacío. Espera, ¿la puerta sigue abierta? Mi colega y yo tenemos que entrar en el refugio. Nos dieron una pista en el Wayward.
¿Conoces el sitio? Un nuevo bar, carretera abajo. Un tipo nos dijo... Después de que le dieras nuestras últimas chapas. Y dijo que en el interior del refugio está... Ya sabes, ahí es donde está el grande. La última oportunidad de cambiar nuestra suerte. Ya sabes, lo que ha traído de vuelta a todo el mundo. El tesoro. Pero... Te lo dije, Lacey. Nos estaba timando. Pero... Esas eran nuestras últimas chapas. Haber estudiado. Alguien tiene que saber algo. Aguantaremos hasta encontrar a esa persona. Maravilloso. Gracias por responder a unas preguntas, supongo. Parece justo que te devuelva el favor. ¿Puedo responderte alguna cosa? ¿Sobre Apalachia? Aparte de que es un cementerio. Por ejemplo. No llevamos aquí demasiado tiempo, pero por lo que hemos podido averiguar, la zona se vio muy afectada. No mucho después de que aparecieran esas cosas. Los calcinados. Son implacables. Parecen haber acabado con los que no murieron por las bombas. Y sin que haya gente alrededor, todo lo demás se ha ido al garete. Será un placer contarte lo que sé, que no es mucho. Hace poco alguien emitió una transmisión sobre la existencia de alguna clase de tesoro enterrado en Apalachia. No sabemos qué es ni dónde está. Pero con lo desesperada que está la gente, todo el que tenga una radio que funcione vendrá a ver si puede hacerse con una parte de él. ¿Haya monstruos o no? Un tipo que conocimos en el Wayward, Carter creo que se llamaba, nos dio un par de pistas a cambio de todo nuestro dinero. De nosotras dependía aprovecharlas. Venimos de Virginia. Bueno, lo que era Virginia. Hay más zonas conflictivas por allí. Y los pocos lugares en los que se puede vivir, bueno, los despluman rápido. A ver, Apalachia es peligrosa, muy peligrosa, pero es mejor que otros sitios donde hemos estado. Okay. Ten cuidado ahí fuera. Hola a todos, bienvenido a Apalachia. Menudo infierno de sitio, ¿eh? Nos aguardan un montón de peligros y emociones. A mí... me echaron una mano la primera vez que puse un pie en el precioso y enorme mundo irradiado. Así que haré lo propio por vosotros. He fabricado una especie de caja de regalos de intercambio, donde coger lo que queréis y dejar lo que no. Si veis algo que os llama la atención, pilladlo. Si no, pues vale también. ¿Algo que no me interesa? Claro, es que por ahora no hay nada que pueda dejar. Está claro, aquí el guardado rápido no existe, ¿no? Esto se va haciendo sin parar. Okay.
Vale. Me dejo mirar. Limpia esto, repara aquello. No se acaba nunca. Oye, ¿tienes un segundo? Hoy me siento como si no fuera yo. Papito, es lo que me hace sentir realmente como soy yo. No es lo que buscaba, pero me ayudará a no pensar en las cosas malas. Ten, puedes quedarte esto. Si logramos ampliar nuestra zona de acción hasta aquí, los saqueadores estarán perdidos. Vale. Llueve luego. Solicitud de... en los Estados Unidos, pero no. Ok. Ey, 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 uno. Esto es lo que me ha mordido. ¡Ey! Cuchillo. Vale. Vamos a tirar por el camino.
Algunos seguimos queriendo lo mejor para Appalachia. Talar madera, talar madera. Coño, qué susto me he pegado, tío. ¿Vienes para ayudar o para darte un respiro? Hola, viajante. ¿Se puede saber de dónde vienes? Eres de esos moradores de refugio, ¿verdad? He oído historias. Por lo que sé, habéis solucionado muchos problemas y causado otros tantos. No serás de esos que van solucionando los problemas de los demás, ¿no? Me vendría bastante bien alguien así. A ver, no hay ayuda. Perdona, deja que me presente. Okay. Me llamo Lane Platt y soy de los protectores. Nos consideramos un grupo que va haciendo el bien por la zona. Cada vez viene más gente a Appalachia, por lo que velamos por el bienestar de la gente para evitar enfrentamientos. Un objetivo noble. Eso creo. Me ayuda a creer que algún día enmendaremos todos los errores de este mundo. A ver, hay bastante actividad por esta zona. Y yo solo no puedo con todo. Hay unas bestias muy agresivas por el bosque, una secta bastante extraña en las cuevas y un montón de gente de su padre y de su madre dispuesta a dar cera. Como ves, me vendría bien un poco de ayuda y te recompensaría por ello, claro. ¿Qué te parece? ¡Qué maravilla! ¡Un millón de millones de gracias! Tu trabajo para hoy sería... No somos los únicos que hay en el bosque. Han llegado unos vecinos nuevos. Me gustaría tener su favor. Me gustaría que metieras algunos suministros, como vendas, comida, en un paquete de ayuda y se lo entregaras. Te recompensaré cuando se lo hayas entregado. Gracias, y asegúrate de que llegue a sus manos. Los materiales tienen que estar por aquí. Somos un poco desorganizados. Si buscas un lugar seguro, dirígete a nuestra sede del hogar. Si hay algo que nunca falta, es agua potable. ¿De qué quieres hablar exactamente? ¿Seguimos teniendo bálsamos? Soy la intendenta de este pequeño puesto avanzado, por lo que gestiono los suministros. Hago muchos recuentos. Así me aseguro de que seguimos sin gasas y no han aparecido como por arte de magia mientras hacía otra cosa. Quería ser médica. ¿Cómo va todo? Pero no es fácil si te da miedo la sangre. Y las agujas. Y el fracaso. Son una pasada. Somos geniales. Ellos más que yo. Son generosos y valientes. Intentan solucionar los problemas, por muy difíciles que sean. Y usan un montón de suministros, aunque no consigan muchos. Así todos son capaces. Ok. Me encanta estar en la naturaleza. ¿Yo? No soy nadie especial. Ah, no. No soy de Appalachia. Vine del norte con Paige y los otros colonos de fundación. ¿Los conoces? Pero deseaba hacer algo más que montar un asentamiento. Quería aprender medicina. Y pensé que los protectores podían enseñarme. Pero... no. O... más bien, yo no conseguí aprender. Ataque nuclear inminente. Salgan de la zona cuanto antes. Gracias por su cooperación. ¿Sabes de qué nos vendría bien tener más existencias? De todo. ¿Cuándo viene otra caravana?